Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa de esta nueva temporada. Antes que nada, queremos desearles un feliz año nuevo. Este programa está conformado por tres oberturas y tres valses. Las tres oberturas son El Murciélago, que antecede la ópera homónima, sin duda la opereta más importante del compositor austriaco. Después, otra de las oberturas que vamos a interpretar es la de Franz von Suppé, Caballería Ligera, compositor considerado austriaco, aunque nació en lo que actualmente es Croacia. Se toca muy poco la opereta, pero sin embargo la obertura es frecuentemente interpretada por su gran brillantez. De Jacques Offenbach haremos Orfeo en el inframundo, que antecede la opereta homónima, que está basada en la misma historia que utilizan varios compositores anteriormente, como Monteverdi o Gluck. Sin embargo, en esta ocasión es un poco una versión más satírica. De los valses que vamos a interpretar, Voces de Primavera de Johann Strauss, compuesto originalmente para soprano y orquesta, El Rey de los Valses, El Danubio Azul, compuesto originalmente para coro masculino y orquesta en 1867, pero es la versión orquestal que se presenta en París la que realmente tiene una repercusión a nivel mundial, siendo el vals más interpretado. Y de Ravel, Valses Nobles y Sentimentales, conformado por 7 valses y un epílogo, compuesto originalmente para piano en 1911 y orquestado en 1912. Queremos dedicar este concierto a nuestro compañero José Antonio López, violonchelista, que fue miembro de esta orquesta durante 7 años y que desafortunadamente falleció el pasado 30 de diciembre. Muchas gracias y que disfruten mucho de este concierto. Thank you.
Thank you.